Ella es Geraldine. Tiene 2 años y su apariencia es la de un bebé de unos cuantos meses, debido a una enfermedad congénita que impide su desarrollo natural. Ella nació con mielomeningocele, desarrolló la hidrocefalia y de la hidrocefalia tiene epilepsia también, desarrolló la epilepsia por el daño en el cerebro. Su familia vive en la comunidad Las Adjuntas del municipio de Manuel Doblado. Es una familia que subsiste con menos de 500 pesos a la semana, en un cuarto de adobe de la casa de los abuelos. Con frecuencia les falta dinero para atender las citas de rehabilitación. A veces cada mes, a veces cada 15 días. Porque no tengo, si me tocan citas. ¿Cómo le haces para ir? ¿En qué te vas? En el camión, en autobús. Actualmente sus padres atienden a Geraldine en el Hospital de Alta Especialidad de León. El servicio es bueno, pero el avance es poco y los traslados difíciles. Por ello su madre expone con ilusión su deseo de ayuda. Si desea ayudarla puede comunicarse con su familia al 432-108-4061 o a este noticiero al 710-1530. Pues yo quisiera que me ayudaran a llevarla al teletón. Es que la niña sí está embarazada en todo. La mielomeningocele es un defecto de nacimiento en que la columna vertebral y el conducto raquídeo no se cierran antes del nacimiento, mismo que puede derivar en otras enfermedades, como es el caso de Geraldine. Con imágenes de Daniel Olvera, Alberto Martínez, Noticieros Televisa.